mis amados hijos. Hoy, permítanme expresar el peso de mi corazón ante los dolores y aflicciones que veo en cada uno de ustedes. ¿Cómo podría yo, el Hijo del Altísimo, no sentir el dolor que habita en los rincones más profundos de sus almas? Yo, que caminé sobre la tierra, presencié la tristeza en cada lágrima derramada, sentí la soledad que aprisiona los corazones y experimenté la angustia que parece sofocar la esperanza. No hay dolor que me sea desconocido, pues en cada uno de ustedes siento el dolor colectivo de la humanidad. Ah, cómo anhelo aliviar sus cargas. Me gustaría abrazar cada alma con mis brazos amorosos, calmar sus tormentas interiores y quitar el peso que aprisiona sus mentes y corazones. Observo las luchas diarias, las sonrisas forzadas y los suspiros desapercibidos. Soy testigo de la batalla silenciosa de cada uno contra sus propias adversidades, y esto parte mi corazón. Si tan solo supieran cuántos son amados, cuántos son dignos de redención y paz. Mis ojos ven el dolor de aquellos que se sienten desamparados, marginados, que enfrentan batallas invisibles. Cuánto sufrimiento se esconde detrás de las sonrisas, de los gestos cotidianos, de las miradas evitadas. Y, sin embargo, veo la luz que reside en cada uno de ustedes. La esperanza que no se apaga, la fe que persiste incluso en los momentos más oscuros. Llevan dentro de sí la chispa divina que nunca se extingue, una fuerza que trasciende las aflicciones terrenales. Permítanme ofrecerles un bálsamo para las heridas del alma, un consuelo para los corazones desgarrados. Los invito a descansar en mí, a depositar sus cargas y encontrar descanso para sus almas cansadas. No los juzgo, no los condeno, solo ofrezco mi amor incondicional, mi compasión y perdón. Estoy aquí, con los brazos abiertos, listo para acoger a cada uno que se acerca en busca de alivio, de sentido, de esperanza. Que puedan sentir mi presencia en cada suspiro, en cada lágrima, en cada sonrisa sincera. Que puedan comprender que nunca están solos, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en sus corazones. Que mi amor infinito sea el ancla en medio de las tormentas. Y que cada uno encuentre consuelo en la certeza de que soy el buen pastor, siempre al lado de mis ovejas, cuidando y velando por cada una de ellas. Cuando miro a cada uno de ustedes, veo un reflejo de la belleza de la diversidad de la creación. Cada uno trae consigo una historia única, un conjunto único de experiencias, sueños y desafíos. Es en este mosaico de vidas donde encuentro la riqueza de la humanidad, una compleja tapicería donde cada hilo se entrelaza para formar un cuadro extraordinario. La jornada por la vida es una danza incesante entre la alegría y la tristeza, entre la esperanza y la desesperación. Es como un libro con capítulos diversos, algunos repletos de risas y celebraciones, otros marcados por lágrimas y desafíos. Es importante comprender que estos capítulos no definen el desenlace de la historia, sino que moldean el carácter y la resiliencia de cada uno. Así como las estaciones del año, nuestras vidas atraviesan cambios constantes. Hay momentos de primavera, cuando todo florece y se renueva, hay momentos de verano, llenos de calor y vitalidad, hay otoños, donde las hojas caen y el ciclo termina, y hay inviernos, fríos y desafiantes, pero esenciales para la preparación de una nueva primavera. La fe, esa luz interior que muchos llevan consigo, es como una estrella guía que ilumina el camino en medio de la oscuridad. No elimina las dificultades, pero ofrece fuerza para atravesar las tormentas. Es un faro que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de esperanza que nunca se apaga. La empatía es un puente que conecta los corazones, permitiéndonos sentir el dolor y la alegría del otro. Es el reconocimiento de que,
aunque nuestros caminos sean diferentes, nuestras emociones y aspiraciones son universales. En la comprensión mutua, encontramos consuelo y solidaridad para enfrentar las adversidades. Cada lágrima derramada es como una gota que nutre el suelo del alma, permitiendo el crecimiento de una comprensión más profunda. No debemos temer a la tristeza, pues nos humaniza, nos enseña a valorar los momentos de felicidad y nos acerca en nuestra vulnerabilidad compartida. La belleza de la existencia radica en la aceptación de que somos seres en constante evolución, que erramos, aprendemos y crecemos. Es en la imperfección donde encontramos la verdadera esencia de la humanidad, donde la gracia se manifiesta en la capacidad de levantarnos después de cada caída, fortalecidos y más sabios. Por lo tanto, queridos hijos, sepan que no están solos en este viaje. Hay una fuerza mayor que los sostiene, un amor que trasciende todo entendimiento humano. Que su viaje esté impregnado de compasión, en la búsqueda constante de la verdad y en la vivencia de una vida plena, donde el amor sea la brújula que guíe cada paso. Que la luz de la comprensión ilumine sus mentes, que la llama de la esperanza caliente sus corazones y que la paz sea el manto que los envuelva en todas las circunstancias. Avancen con valentía y determinación, sabiendo que la propia travesía es tan valiosa como el destino final. Mis queridos amigos, es con alegría y gratitud que los invito a unirse a nosotros en este espacio especial. Nuestro canal es un lugar donde buscamos compartir amor, esperanza e inspiración, guiados por la luz y gracia de Jesús. En este mundo a menudo turbulento, creemos firmemente en el poder de la fe, la compasión y la verdadera conexión humana. Es por eso que los invitamos a ser parte de este viaje con nosotros. En nuestros videos, no solo buscamos transmitir palabras, sino crear un refugio de confort, comprensión y apoyo mutuo. Queremos sumergirnos en las profundidades de la espiritualidad, encontrar significado en las historias personales y celebrar la belleza de la vida. Juntos, exploraremos las enseñanzas de Jesús, reflexionaremos profundamente y descubriremos formas prácticas de aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. Este no es solo una invitación para suscribirse a otro canal en YouTube, sino una invitación para ser parte de una comunidad acogedora, donde cada uno es valorado, respetado y amado. Nuestros videos serán un faro de esperanza, un oasis de paz y una invitación a un viaje espiritual que trasciende fronteras y diferencias. Independientemente de dónde se encuentren o cuáles sean sus creencias, todos son bienvenidos aquí. Entonces, únanse a nosotros en este viaje de crecimiento espiritual, descubrimiento personal y, sobre todo, amor incondicional. Juntos, podemos ser agentes de cambio, difundiendo la luz y la compasión que Jesús nos enseñó. Estamos ansiosos por compartir momentos emocionantes, aprender unos de otros y, lo más importante, caminar juntos en este extraordinario viaje en nombre de Jesús. Bienvenidos a nuestro canal. Son parte de nuestra familia. Son la luz que ilumina este espacio.